fuerte, fuerte la palma para los hermanos musicales de la banda que el día de hoy está con nosotros. Iniciamos con las palabras de parte de su esposa. Vamos a ceder el micrófono para Reina. Recibamos con fuerte voto de aplauso. Bueno, muy buenas noches a toda la familia, mis cuñadas, mi hermana y el público en general. Gracias. ¿Qué puedo decir? Carlos, feliz cumpleaños, muchos años más de vida. Nada más. Muy bien. Estoy emocionada por los 50 años de Carlos. Y a continuación vamos a invitar a Carolyn, para que pueda expresar sus sentimientos, su respeto hacia su padre. Fuerte voto de aplausos. Bueno, familiares, amigos que le acompañan en esta oportunidad a mi señor padre, quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de haber llegado hoy, ¿no?, y acompañarle en este momento especial. Papá, yo sé que de medio no hemos compartido muchos momentos juntos, pero siempre hay ese cariño, la sangre llama, como dice. Y desearte, ¿no?, que Dios te dé más años de vida, que no sea la primera vez que te acompañe, ¿no? Que la Virgen te cuide. Muchos éxitos en tu vida profesional, en tu mundo laboral. Y bueno, no, yo estoy muy agradecida con cada uno de sus hermanos por el recibimiento, a mis abuelitos que ya los conozco hace 3 años atrás en Jauja, en Yanamarca, una bonita experiencia, de verdad. Y muchas gracias a mi tía Mercedes, de repente la cómplice de todo esto, a su esposa, por darme la oportunidad, ¿no? La verdad no estaba tan segura de venir, pero creo que Dios mediante se hace lo posible, ¿no? Y de corazón, muchas gracias por la acogida, por el recibimiento. Ya creo que no, era momento de conocer a la familia. Y estoy feliz porque de repente muchas veces le pedí a papá, ¿no? Papá, yo también quiero conocer a tu familia. Y bueno, ¿no? Se está dando. De una u otra manera, pero se está dando. Gracias a cada uno de los amigos, de mi papá, que le acompaña en esta hermosa fiesta, ¿no? Que él va a disfrutar, además de la celebración adelantada de su onomástico, también pues el Día del Padre, ¿no? Y igual un saludo de padres para todos, ¿no? De antemano. Y muchas gracias y que la fiesta continúe, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Gracias. Hermosas palabras de Carolyn hacia su padre. La palabra, o hacer uso de la palabra a mi hermana mayor, ya, por respeto a mi hermana mayor. Emma, por favor, acércate y expresa al nombre de los hermanos tus saludos, tus palabras, ya en representación de las mujeres, no se quedan. Fuerte voto de aplausos para Eli Maribel Esteban Osorio. Bien, buenas noches con todo el público general, agradeciendo, ¿no?, por hoy día, porque nos acompaña a la banda, a Muisa, a la orquesta de Charles Rosales, los Labritos del Centro, a todos mis amigos, compadres, cuñados, sobrinos, todos, la familia en general. Hoy quiero desearle un feliz cumpleaños a mi hermano Carlos Alberto Esteban Osorio y reconocer todas las enseñanzas que nos dio. El ejemplo a seguir cultivando los valores, nuestros principios y buenos modales como educador. He aprendido bastante de él
Eres un hermano mayor que siempre nos ha inculcado los valores. Respeto bastante, rescato eso y siempre, ¿no? Demostrando humildad. Yo sé que él es un buen maestro, yo lo considero como un buen maestro, no solo en educar a los alumnos, también como familia, ¿no? Hemos aprendido algo de él y desearle un feliz cumpleaños y adelantado un feliz Día del Padre a nombre de mis hermanos, que hoy lo pase muy bien, acompañado con toda la familia que le estima. Gracias, muchísimas gracias familia por acompañarnos en este día tan importante para mi hermano, que me siento feliz al verlos a todos. Y pues, gracias, nada más. Muchas gracias, hermana. Bien, es un día importante, medio siglo de vida. Damas y caballeros, muy buenas noches. Con el permiso y con la venia de mi hermano Cornelio Esteban, gracias por haberme cedido este micrófono para dirigirme a todos ustedes con el motivo de sus cumpleaños de mi sobrino Carlos. Un 15 de junio de 1974, la señora Lidia Osorio da a luz a un bebé, a un robusto bebé, que lo llamarían por nombre Carlos Alberto Esteban Osorio, que justamente el día de hoy cumple sus 50 años. Esos 50 años parece que dos días hemos vivido ese lapso de tiempo, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Parece rápido. Es justo recordarle fuerte homenaje a mi sobrino en memoria a su gran persona que es. Como conocemos los familiares más cercas, un amigo, colaborador, cariñoso, como lo vemos, y en lo profesional, a carta cabal, dando lecciones, clases a sus alumnos, que mañana más tarde serán futuros profesionales y darán el agradecimiento como tal al maestro Carlos. Buenas noches, familia, paisanos, invitados, a la banda y a la orquesta. Muchas gracias por la presencia de todos. En esta oportunidad, pues, quiero ser breve y preciso. Represento a los sobrinos de la familia Esteban Osorio. Pues, en representación de todos ellos, quiero hacer llegar un afectuoso saludo, en primer lugar, a mis abuelos, por los hermosos hijos que tiene. En segundo lugar, especialmente a mi tío Carlos, que el día de hoy pues está celebrando sus 50 años. Quiero dar gracias a esta hermosa familia porque día a día están formando nuevas generaciones, la cual represento una de ellas el día de hoy yo. Y después de mí también existen nuevas generaciones. Y quiero decirte, tío, en este día, pues me siento muy contento, al igual que toda la familia, de estar aquí celebrando un año más a tu lado. Con todo el respeto que te tenemos y el cariño que te tenemos, porque significas un gran tesoro para nosotros, por la persona que eres, por cómo eres y cómo quieres tú que nosotros también seamos. Quiero decirte, tío, que estás dejando un gran legado atrás tuyo, que estás siguiendo tus huellas, que estás siguiendo tus pasos, y que quiere también dejar huellas para los que vienen atrás. Muchas felicidades, tío, muchos éxitos, que tus objetivos que hayas tenido en esta vida se estén cumpliendo, porque los nuestros también se están cumpliendo al lado tuyo, y esa es una alegría para la familia.
También quiero hacer llegar un saludo a todos los familiares que el día de hoy pues no nos han podido acompañar por razones muy complejas, pero también sé que ellos en donde estén están muy alegres de esta pequeña fiesta con mucho amor. Gracias, hermoso público, y pues espero que se queden a compartir un rato más con nosotros y pues hagamos un día bastante bonito el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto. Palabras llenas de emoción, de cariño, respeto. Palabras de aliento. Muchas gracias a Hito. Y también quiero hacerle llegar, Carlos, los saludos desde la selva central Pichanaki. Y dos sobrinos. Lisette, Williams, Helen y Stanley, ¿no? Cuatro hermosos hijos que el día de hoy no están acá, pero yo sé que nos están viendo por las redes sociales, ¿no? Fuerte voto de aplauso para el grupo de Ayaninkas, ¿ya? El día de hoy. Gracias, y vamos a invitar a ver. Público en general que nos acompaña esta noche, dar gracias por participar de esta fiesta, por acompañarnos en los 50 años de mi cuñado Carlos Esteban. En esta noche muy especial quisiera desearle todos los parabienes a mi cuñado por la calidad de persona que es, como anteriormente ya lo dijo mi sobrino. Carlos, cuñado, estás dejando un gran legado detrás tuyo. Yo quiero expresarte y desearte lo mejor en tu vida profesional, en tus metas laborales, que todo sea éxito y que nuestro Dios te dé mucha salud y fuerzas para que sigas batallando día a día. Expresarte también mi cariño, mi afecto. Y muchas gracias a todos en esta noche, a la banda, a la orquesta. Gracias por acompañarnos en este momento de alegría. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy bien, Cristian. Muchas gracias. Y vamos a invitar a la orquesta o al grupo para que nos pueda ya brindar